Sí, sobre todo que aproximadamente dentro de una hora vamos a estar repasando todos los mapas electorales respecto de lo que está pasando en los Estados Unidos con este recuento que sigue extendiéndose en el tiempo y estamos a viernes, termina la semana de las elecciones que se llevaron a cabo el martes y todavía no está definido el control ni de la Cámara Baja ni de la Cámara Alta. En particular, tampoco de algunas gobernaciones. Vamos a hablar de la Cámara de Representantes. Vemos que allí está habiendo una ventaja para el Partido Republicano. Todavía falta. Hay muchos distritos que están faltando definir, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos. Es raro que algunos estados como Alaska, Arizona, California no estén pudiendo contar los votos de una manera tan rápida. Y pasamos al Senado, en la Cámara Alta, donde antes de los comicios cada bancada tenía 50 miembros, estaban a la mitad, 50-50, desempataba la vicepresidente Kamala Harris. La incertidumbre se va a extender un mes más, porque recordemos, Arizona y Nevada en este momento siguen con el conteo de votos, pero tenemos una banca de esas 100 que va a balotaje, lo comentábamos más temprano. Así que hasta el 6 de diciembre no vamos a saber qué pasa en el Senado de manera definitiva. Vamos a ver entonces esos resultados más adelante y tratar de anticipar cómo se va a venir la agenda de los Estados Unidos para los próximos 2 años. El presidente parece que la va a tener difícil para imponerse en los temas. I will probably have to...